Hola, mis queridos Leos, bienvenidos a su lectura de noviembre de 2016. Y aquí tenemos su tirada de 9 cartas. Y también tengo el dragón de Legos. Este es un dragón de los juegos de Legos. Les voy a enseñar. Ahí está el dragón. Es uno de los sets de los Legos ahora en día que uno puede comprar. Traen diferentes dragones, ¿verdad? Pero este es uno de ellos. Y luego también, visitándonos, está el piano de los Legos. Me pareció gracioso. Aparte de que como ustedes, por el plano que ya se dieron cuenta, me encanta la música. Entonces ahí está el piano de Legos. Es el piano, un piano de concierto, ¿verdad? Y ahí está. Esa es una florecita que está ahí, ¿no? Ya, ese es el piano de Legos. Me parece un diseño fabuloso, muy lindo. Bueno. Ahí estamos. Y aquí tienen su tirada. En el centro ustedes tienen el 8 de copas. Entrando a su lectura, ustedes tienen el 3 de espadas, el sota de copas, la reina de pentáculos, 10 de bastos. Del otro lado de su centro tienen la estrella, la templanza, la reina de bastos y 9 de espadas. Es una tirada muy, muy interesante, como me parecen todas las tiradas. Tienen ustedes dos arcanas mayores, la estrella y la templanza. Están entrando con espadas y están saliendo con espadas. Okay. O sea, no se asusten, las espadas en realidad son muy buenas cartas, pero sí hablan de temas fuertes. Tienen copas, que es agua, y bastos, que es tierra, y luego tienen, igual aquí tienen otro bastos, tienen dos bastos, y luego tienen pentáculos, ¿verdad? Pentáculos es tierra, bastos son aire, no, perdón, son fuego, disculpen. Ok, o sea que ustedes tienen todos los elementos aquí, Leos. Que es muy, muy bueno, está bien, porque me dice a mí que están haciendo sus ciclos, que están pasando por los ciclos que necesitan estar pasando y están, bueno, como hacemos todos, ¿verdad? Viviendo la vida, pero aquí está saliendo de todo. Entonces, lo que me gustaría hacer es empezar con el centro, con el 8 de copas, ¿verdad? Que esta carta la tienen ustedes en su centro. Ok, entonces, con este 8 de copas, nos está diciendo que ustedes están escogiendo salir de una situación, dejar una situación que ya no les está funcionando, que ya no está trabajando en una forma positiva tal vez para ustedes. Y puede ser una relación o puede ser un trabajo, puede ser la comunidad. Y probablemente hay un poco de tristeza aquí, pero en general la separación es lo mejor para ustedes. Y también, también nos está diciendo que aunque el camino va a estar difícil, ¿verdad? Porque aquí tenemos, o sea, él se está alejando, pero esta noche quiere decir que no hay mucha claridad, que eso significa que puede hacer que ustedes no están muy seguros, muy claros en qué es lo que van a hacer. Y también hay unas montañas rocosas, el camino se mira como un camino difícil de subir, ¿verdad? Y eso me está diciendo a mí que va a estar un poco difícil, pero que te está prometiendo que las cosas se van a poner mejor y que vas a poder tener la oportunidad de empezar nuevos proyectos. Y aparte de eso, tu instinto te está diciendo, ¿verdad? Tu corazón, tus sentimientos te están diciendo que en realidad necesitas salir
de esta situación, de esta relación o este trabajo o esta situación donde ustedes están viviendo tal vez. Y entonces te está diciendo que confíes en ti y lo que tus sentimientos te están diciendo. Y también no es algo que no lo has estado pensando, ¿verdad? Es algo que tú lo has estado ya sintiendo y pensando por un buen tiempo. Y tú eres el que estás haciendo, tomando la decisión de irte. Y la cosa es que sí, es triste porque estás cambiando, o sea, o sea, probablemente trataste de que las trataste, trabajaste para ver si podías trabajar la situación o ¿verdad? El arreglo, lo que sea, la razón que sea por la cual te vas, pero que definitivamente no funciona, no es lo mejor para ti. Y esta carta también te está diciendo que cuando va así, o sea, algo se nos va o dejamos algo, viene algo y lo reemplaza, algo nuevo, ¿verdad? Y reemplaza ese espacio. Entonces es una carta muy positiva en ese sentido, porque para mí me dice que tú está al centro, ¿verdad? Me está diciendo que tú has tomado una decisión que es buena para ti y que te estás liberando hasta cierto punto, ¿verdad? Y igual puede pasar ¿verdad? Con las cosas que para otra persona, ¿verdad? Ellos se van porque hay veces que tampoco la cosa funciona para ellos, ¿verdad? Y entonces esta carta te está diciendo que sí, que tenés que irte y regresemos a la lectura aquí. Tú has tomado una decisión de irte, Leos, y te vas. Pero va a ser un camino difícil y estás dejando estas copas, estos sentimientos, estas cosas que has tenido con esta situación, ¿verdad? Puede ser, como dije, una relación o un trabajo o tu situación donde vives, tal vez. ¿Verdad? Y estás continuando tu camino. Ahora, entrando a tu lectura, ustedes tienen el tres de espadas. Y es una carta bastante dramática, ¿verdad? Tenemos este corazón con las tres espadas que están entrando ahí fuertemente. Y claro que es impactante esta imagen. Igual que el nueve de espadas que tienen ustedes aquí abajo. Ustedes está, como dije antes, están entrando con espadas y están saliendo con espadas, ¿verdad? Pero la cosa aquí es que las espadas significan aire, ¿verdad? Y tienen que ver con nuestros procesos mentales, con nuestras ideas, nuestra comunicación y con conflictos. Y aquí, pues, tenemos tres y el número tres es un número emocional, un número infantil, por decirlo así. O sea que uno más dos son tres. Aparte de eso, el número tres surge frecuentemente en comentarios que hemos hecho o que hemos heredado a través de los siglos, como por ejemplo los tres reyes magos que visitan al niño Jesús cuando nace. Luego tenemos la niña, la pinta y la Santa María, los tres barcos de Cristóbal Colón en su primer viaje al Nuevo Mundo. Tenemos en los cuentos de hadas, siempre te dan tres deseos. Y luego el famoso, puedes hacer tres preguntas. Dividimos nuestras vidas con el presente, el pasado y el futuro. Y en la Iglesia Católica
Tenemos el tres de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O también podríamos decir el cuerpo, el alma y el espíritu. Finalmente, porque hasta aquí vamos a dejar esto, el tres también significa creatividad, expresión y manifestación. En esta carta también vemos imágenes fuertes, ¿verdad? Como dije antes. Primero tenemos un corazón rojo incrustado con tres espadas. El corazón lo tenemos casi en el centro de nuestro pecho. En la tradición oriental se le llama la chakra del corazón y gobierna tu corazón y tu circulación de tu sangre, tus pulmones y tus brazos y manos. Pero en su representación, en la tradición oriental, es verde cristalino, representado por un hexágono. Okay. Pero este corazón no se parece al verdadero corazón humano, ¿verdad? La forma de este corazón que vemos aquí en esta carta, igual que las representaciones que vemos en todos sus en todas sus ¿verdad? Imágenes modernas, en tarjetas, etcétera, representan amor y este símbolo ha existido desde la antigüedad. Pero en aquellos tiempos antiguos, esta forma representaba yedra o hojas de higueras, ¿verdad? Siglos después, este símbolo empezó a representar amor. Cuando Leonardo da Vinci hizo sus dibujos del corazón, ya el símbolo que vemos aquí ya se había popularizado y había tomado raíces culturales fuertes de una representación de amor. En fin, con todo esto en mente, ¿qué significa esta carta, verdad? Como las espadas representan, como dije antes, procesos mentales, me parece que aquí con esta carta hay un poco de confusión e incluso dolor en ciertos procesos mentales relacionados con el amor, amor hacia una persona en particular o una situación o cosa que se quiere mucho, o a una idea o ideología. Entonces, para saber cuál de todas podría ser para ustedes, es necesario que miremos las cartas que rodean tu tres espadas, ¿verdad? Y si regresamos a la lectura, vamos a poder ver que ustedes y en su centro tienen este 8 de copas, ¿verdad? Entonces, aquí algo se está dejando. Entonces puede ser que esta carta tenga que ver con una relación amorosa que ustedes han tenido o algo que ustedes querían mucho, ¿verdad? En fin. Luego aquí saliendo ustedes tienen el 9 de espadas. Y creo que es importante hablar de esta carta también ahorita, ya que estamos con las espadas. Esta carta causa ansiedad también, igual que el 3 de espadas. Entonces, aquí vemos a esta persona llorando en la cama, ¿verdad? Preocupada. Entonces esta carta te está diciendo que mires con bastante enfoque de qué es lo que estás tan preocupado o preocupada y que trates de no culpar a otras personas o situaciones por cómo tú te estás sintiendo, ¿verdad? Pone atención en tu respiración. O sea, que esto te va a ayudar con tus sentimientos y te va a ayudar a calmarte. Si no sabes los métodos de buena respiración, tú puedes buscar en YouTube y ahí puedes probablemente encontrar ejercicios de respiración.
que se hacen en yoga, solo tienes que hacer una búsqueda de yoga, coma, respiración. Y ahí probablemente te van a dar lecciones de cómo mejorar uno la respiración para eventualmente llevarlo a uno a poder meditar. Y eso es lo que esta carta te está aconsejando. Porque esto te va a ayudar a evitar esos sentimientos de ansiedad que tal vez estás sintiendo. Lectura general, ¿ok? Entonces, si te estás sintiendo ansioso o ansiosa, fíjate bien en las cosas que realmente, o sea, fíjate bien ahorita en tu vida, que en las cosas que tú puedes controlar. Las cosas, ¿cómo te dijera? O sea, que pueda ser que esa ansiedad está viniendo dentro de ti, ¿verdad? Porque estás exagerando en tus procesos mentales, estás solo pensando y pensando en eso. Y la respiración y esas técnicas de respiración te van a ayudar a calmar la mente. Pero si esa ansiedad está siendo causada por otras cosas o personas que están rodeándote y contribuyendo a tu ansiedad, entonces ahí tú tienes que ver qué tanto está en tu control y qué tanto no lo está, por decirlo así. Y tienes que ver bien eso, y ver si tal vez se puede crear cambios en esa relación o esa situación. En el trabajo, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Y, o sea, ver bien esa situación y ver si puedes crear cambios en alguna forma para que funcione para ti. Porque hay algo en este tiempo ahorita que estamos pasando que puede causar que las personas se estén sintiendo que sus vidas tal vez en alguna forma u otra deberían de ser mejor o, ¿verdad? Y tener más o dar más de algo, de alguna cosa o de la otra, o criar la situación más de lo que realmente es, ¿verdad? O sea, aumentando la situación, Leos. Y la verdad que lo único que puedes hacer ahí es tratar de ver si puedes causar algunos cambios que van a funcionar para ti y luego tratar, ¿verdad? Tratar de encontrar la felicidad en las cosas sencillas de la vida. Preocupándote de tu trabajo o de tus sentimientos, de cómo te sentís en relación a una cosa, no es una forma positiva de resolver tu ansiedad, ¿verdad? Porque eso es lo que esta carta está significando, ansiedad. Entonces, esta carta te está recomendando que tomes tiempo realmente para tal vez tomar una clase, recibir una clase de meditación, o pensar en el concepto de la mente mono del budismo, llaman monkey mind, y luego aprender a que tu mente se mantenga un poco más en silencio con esa respiración. Y eso te va a ayudar si regresamos a la tirada. Eso te va a ayudar a ti a resolver esta ansiedad que tú estás sintiendo aquí. ¿Ok?
Eso es lo que está pasando ahí. Creo que esto es lo más importante en la lectura de ustedes ahorita. Right. Ahora, siguiendo el 3 de copas, o sea, coronando su centro, ustedes tienen el sota de copas. Ahí está, el sota de copas. Los sotas son muy, muy interesantes en el tarot porque hablan de Malkuth. Y Malkuth significa el reino y se trata de nuestras vidas en el mundo físico. Cuando emprendemos nuestro viaje aquí en la Tierra, el enfoque es primordialmente en lo material. Todas aquellas cosas que estamos logrando en nuestras vidas, los resultados de nuestras emprendas y algunas veces estamos disfrutando estos viajes y algunas veces no los estamos disfrutando para nada, ¿verdad? Porque hay veces que nos sentimos que estamos atrapados, solo la pasamos trabajando y no estamos encontrando la felicidad o la abundancia. Y puede ser que por eso ustedes, esta carta les está coronando a su 8 de copas, ¿verdad? Ustedes tal vez no sentían, se sentían atrapados y no estaban encontrando la felicidad que buscan o la abundancia que necesitan. Entonces, Malkuth es cuando sentimos aquella apatía, inercia, inacción, donde nos decimos, bueno, tiene que haber más aquí, o al menos pensamos, podría haber más aquí, en esta situación. Que trabajo y le doy, le doy, le doy y no estoy recibiendo nada. Entonces los cuatro sotas del tarot son Malkuth. A eso le dicen Malkuth. Y te está pidiendo que examines tu vida. ¿Qué has criado en tu vida hasta este punto? Toma inventario de tu vida. ¿En dónde quieres ver que entren más cosas en tu vida? Porque si puedes visualizar tu vida en este instante, ¿cómo la visualizarías? Porque recuerden, el 6 de copas están ustedes, se van, pero no saben hacia dónde. Entonces esta carta te está diciendo que examines eso. Las sotas te están diciendo que examines eso. Estos son excelentes lugares para empezar tu búsqueda y a la misma vez. Es bueno también fijar qué cosas del pasado hay que dejar ir. Y ustedes, yo diría que eso es lo que están haciendo o lo están pensando. O sea, dejar ir y ya no sentirse atado a esas cosas del pasado que ya no nos sirven, ¿verdad? Eso es Malkuth. Ahora, ustedes tienen el sota de copas. Ahora, los sotas son tierra. Entonces, pero son cuatro sotas, entonces el sota de pentáculos es tierra con tierra. El sota de bastos es tierra con fuego. El sota de espadas es tierra con aire, pero ustedes tienen el sota de copas. Y ese es tierra con agua. Este sota es el sota de la imaginación. Con su pescado que se le asoma de la orilla de su copa y las flores de loto que vemos en su túnica indican imaginación, pureza y moderación en este orden. ¿Okay? O sea, debemos tratar de mantener las cosas templadas y moderadas y dentro de sus límites debidos. Entonces, ustedes, si regresamos a la lectura, mantener las cosas templadas. Y aquí tienen la templanza. O sea que ese es el mensaje que te está mandando el tarot, mis queridos Leos. Mantener las cosas templadas y moderadas. Con moderación, todo. La comunicación. Moderar esto. Y dentro de sus límites debidos, no dejar que tus emociones, tus pensamientos, más que nada, tus procesos mentales se vayan por donde quieran. Tienes que ponerles límites, tienes que tener límites, ¿ok? Porque va a venir una nueva capacidad para el amor.
Y para tener esas capacidades del amor, hay que hacer este trabajo interno, ¿verdad? Tienes que hacer las cosas con la moderación, ¿verdad? Y mantener todo templado. ¿Y eso qué significa? Pues vamos a estar viendo la carta. Entonces, miremos esta carta ahorita, la templanza. Miremos la templanza y su significado. Esta carta de la templanza, que es una arcana mayor, la número 14, es una carta muy espiritual. Con la templanza empezamos a crear un nuevo yo, ese yo que ha despertado, renacido. El nuevo yo después del viaje interior en busca del instinto y la intuición. El ángel que vemos aquí en esta carta es el ángel de la guardia, ese ángel que muchos de nosotros vimos de niños en la imagen de esa imagen de la niña con su hermanito pequeño que cruzan un puente que está inestable y este ángel cuida y protege la cruzada de estos niños, ¿verdad? Para que no vayan a caerse a ese río que está bajo, ese río tormentoso, ¿verdad? Entonces, con la templanza, la mezcla del agua entre las dos copas, vemos el proceso de la unificación, o sea, ¿qué es lo que estamos unificando? Bueno, para poder unificar es interesante, primero hay que eliminar lo que no es esencial para tu vida. Es como cuando reorganizas tu cocina, pues para poder tener todo así unido, o sea, en orden, tienes que primero sacar lo que ya no es necesario. Igual hay que hacer con la vida. Luego unís esas cosas que sí son esenciales para crear tu nuevo yo, para crear tu nueva cocina, por decirlo así. La cocina es una metáfora, ¿verdad? También estás en un punto de conciencia donde tú cruzas esas fronteras hacia tu viaje interior para ahora salir. O sea, tú has cruzado esa frontera. ¿Tú has fronteras? ¿Cuáles fronteras? Esas fronteras de examinar quién tú eres, tu yo, y salir a este mundo y manifestar y ver renacer nuevas creaciones en tu vida con ese nuevo yo que tú tienes ahora. Este viaje eventualmente tiene el poder de sanarte. ¿Ok? Si tú tomas ese viaje al interior, en verdad, para reconocer tu nuevo yo, hacia el descubrimiento de quién realmente eres, vas a encontrar un gran alivio. Eso es lo que esta carta te está prometiendo. Y también encontrarás los secretos de tus necesidades que en torno iluminarán tu espíritu. La templanza para mí en esta carta, en esta tirada que de ustedes, es muy significativo en lo que está pasando aquí en la lectura de ustedes ahorita en este momento, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Ahora recuerden, mis queridos Leos, estas son 9 cartas y hay mucha información. Y todavía no hemos hablado ni de la estrella, ni de la reina, las dos reinas, que son cartas importantes, ni de este 10 de bastos. Apenas hemos embarcado 5 cartas. Entonces, obviamente, ¿verdad? Que esta lectura la van a tener que escuchar varias veces porque es mucha información, pero toda la información, toda esta información, en mi opinión, que el tarot les está ofreciendo a ustedes hoy, porque no soy yo, es el tarot. ¿Verdad? Podría ser útil para ustedes en ayudarles a crear bastantes cambios en sus vidas en una forma muy positiva, ¿verdad? Eso es lo que creo que está pasando aquí. Cambios de tu yo. Ok, ahora
Vamos a esta reina. Ustedes tienen dos reinas. Tienen la reina de oros o de pentáculos y tienen la reina de bastos. Y las dos son reinas muy lindas, pero hablemos un poquito de esta reina de oros. Esta reina de pentáculos es balanceada y uno puede depender que ella esté ahí cuando uno necesita a alguien con quien platicar. Las reinas generalmente representan mujeres y son personas ya maduras que tienen mucha experiencia y mucha sabiduría. También las características de las reinas podrían ser, o sea, el tarot podría estarte comunicando primero que hay alguien que tú conoces que tiene estas características, que es una reina, o son características que tú podrías apropiar, incorporar en tu vida, aprender cómo hacer eso en tu vida para tener una vida más feliz. Entonces, podríamos decir con esta reina de pentáculos que sus características ustedes tal vez pudieran aplicarlas. O tal vez ustedes conocen a alguien que tiene estas características y es una persona que ustedes podrían buscar para recibir consejos. Su trono, como ella, es sólido y permanente. La naturaleza que la rodea la honra tal como ella en torno la respeta, ¿verdad? O sea, la naturaleza la honora a ella porque ella también honora a la naturaleza, por decirlo así, ¿verdad? La reina de Pentáculos tiene control sobre su mundo mundano, el terrenal, y de todas las cosas materiales que la rodean, ya que ella tiene la habilidad de balancear el mundo material con las necesidades de la naturaleza. El mundo donde ella se siente más cómodo y feliz, sin embargo, es en el escenario natural de la Tierra, como la vemos aquí. A ella le gusta mucho la naturaleza. Y le gusta estar rodeada de la naturaleza. Y es pentáculo, y los pentáculos son tierra. Ella es la madre materna terrenal. Ella nos cuida a todos y anda pendiente de que estemos cómodos y contentos. También cuida a la naturaleza que le rodea. Y si regresamos a la tirada. Ustedes la tienen en la entrada y está sobre la estrella. ¿Ok? El sol está coronando su centro, que es muy significativo. Y ella está aquí coronando a su estrella. Ella te está ofreciendo, o sea, tú tienes el potencial de tener esta vida, esta reina, de tener esta reina en tu vida. O sea, de tú ser una reina, aunque eres hombre. ¿Verdad? Podrías tener esa energía, ¿verdad? Y si tú quieres, ¿ok? Pero, o sea, yo creo que más que nada lo que esta carta está diciendo es amar lo que tiene uno alrededor y cuidarlo y en torno te van a dar lo mismo a ti. Eso es lo que esta carta les está diciendo. Es una carta muy linda. Ahora, esta reina de aquí, que es la reina de bastos, y la vamos a enfocar para que la puedan ver bien. Está. La reina de bastos, ella marca claramente sus límites para poder ser efectiva y servicial. ¿Me entienden? Los límites son muy importantes, Leos, mis queridos Leos. Marcar límites en quién permitimos entrar y qué es lo que dejamos salir hasta cierto punto, ¿me entienden? O sea, ese 7 de espadas te está diciendo que marques tus límites. ¿Cuáles límites?
tus límites mentales, ¿verdad? Que tal vez procesos mentales que son muchos y no los estás controlando. Y cuando uno marca límites, uno es más efectivo, uno es más servicial. Está uno mejor preparado para servir a las otras personas, ayudar a las otras personas cuando las necesitan. Y esto es muy importante porque el basto es fuego. Y el fuego, si no tiene límites, se va por todos lados y destruye y hasta les lastima y quema. Entonces, con la reina de bastos nos está diciendo que establezcamos los límites que son buenos para nosotros en nuestras actividades. Y a ustedes les está saliendo la reina de bastos. Entonces, unificar. Encontrar el nuevo yo, establecer límites, la promesa, porque tienen la estrella aquí, la promesa es esto. Aquí con la estrella, ¿verdad? Les está prometiendo a conseguir ese balance en la vida. Es una arcana mayor. Y aquí se las voy a enfocar para que la puedan ver bien. La estrella nos habla de libertad. O sea que la estrella viene y te libera de situaciones donde te has estado sintiendo agobiado y atrapado. Y es interesante porque con él, si regresamos a la lectura, podemos ver que con el 8 de copas, ahí está la luna, que quiere decir que están en oscuridad, pero como que entra la estrella, entra esta energía donde te va a liberar. El tarot te está diciendo que estas energías están en fuerza y que ahí te está dando consejos para que tú puedas encontrar tu camino. Entonces la estrella te va a liberar. Con esta carta recibimos el mensaje que sigamos nuestros sueños, seguir nuestra estrella, por decirlo así. Si tienes un sueño que quieres alcanzar, síguelo. La estrella nos dice que estás en armonía con tus emociones y tu intuición. Esta carta también nos está diciendo que tú te sientes firme y cómodo con quien tú eres. Tu autoestima y seguridad están fuertes, Leos. Y no me extraña. Les está saliendo la templanza también. Entonces no me extraña, ¿verdad? Que ustedes son personas bien fuertes. Yo conozco muchos Leos y cabalas, así son. Muy seguros de ustedes mismos. Son el león. Aunque hay muchas cosas sucediendo a tu alrededor, tú te sientes y estás balanceada y muy cómoda contigo misma, con tu propia piel, por decirlo así. Cuando encontramos el balance, cuando comprendemos nuestras emociones y sentimientos y podemos mantenernos firmes en quien nosotros somos, y donde nosotros podemos ser libres sin lazos que nos aten. Es entonces cuando encontramos nuestra liberación, cuando encontramos nuestra estrella. Y pues claro, porque ustedes sí, ¿verdad? El sota de copas estaba hablando de eso, la templanza está hablando de eso, el nueve de espadas y el tres de espadas también. Todas estas cartas están hablando de la misma cosa, en diferentes, de diferentes perspectivas, ¿verdad? Pero te llevan a la misma, al mismo camino. Linda, linda tirada. Y luego la última carta, pues es ese 10 de bastos que ustedes tienen ahí. Que el 10 de bastos, bueno, ya sabemos que los bastos son fuego, ¿verdad? Y aquí son 10. O sea que el 10, este 10 de bastos me dice a mí que aquí hay mucha energía que se ha acumulado. Si vemos esta carta, yo cuando miro esta carta me pregunto, ¿este joven qué está haciendo?
Creo que necesita aprender cómo cargar sus bastos, cómo cargar su energía. La verdad que cómo está manejando sus bastos se mira tan difícil y complicado. Me preocupa que tal vez se va a lastimar la espalda cuando miro esta carta. Los 10 de bastos representan a alguien que está haciendo más dificultoso una actividad de lo que realmente es necesario. Entonces, ustedes, para ustedes, ¿qué es lo dificultoso aquí? ¿Verdad? Pregúntense ustedes, ¿qué es lo que está siendo tan difícil para ustedes que están aquí con esto? O sea, esto es normal. El dolor que algo pase, que nos decepcione, esto es normal. Esto ya es tal vez un poco excesivo. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está tanto? ¿Por qué están? ¿Por qué? ¿Qué está pasando, verdad? Entonces, te está preguntando que reexamines eso. Esa es la lectura de ustedes para este mes, mis queridos Leos. Espero que tengan un buen mes. Les deseo mucha suerte y nos vemos en diciembre, ¿ok? Chao.